Nosotros pues continuamos recorriendo no solo el recinto ferial, porque nos hemos ido a ver al artista albaceteño Juanma Cifuentes, porque tiene dos obras de teatro en marcha durante los días de feria. Están en el Teatro de la Paz con la obra WhatsApp 2 y también están en la Posada del Rosario. Vamos a ver qué nos cuenta Juanma, que tiene una actividad intensa estos días. Estoy muy bien acompañado con un actorazo, director, bueno, en fin, albaceteño, Juanma Cifuentes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, igualmente bien acompañado. La Feria de Albacete también es cultura y tú tienes varias propuestas. Por ejemplo, WhatsApp, la segunda parte, que la hacéis todas las tardes, si no me equivoco, en el Teatro de la Paz. A las 9 de la noche todos los días en el Teatro de la Paz hasta fin de feria. Y de hecho, como hemos visto que de repente a alguien se le ocurrió quitar aparcamiento por la zona del Teatro de la Paz, que es lo que más le está costando a la gente, porque dice, ¿dónde aparcamos? Luego no cogemos un taxi. Desde hoy vamos a poner autobuses en la puerta del Hotel Castilla, ahí en donde está el Labrador, para llevar a la gente que quiera al teatro y que luego pueda volver. Qué buena idea. Claro, es que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿cómo es eso? Pues eso, hay que poner. Entonces, a partir de mañana ya empezamos con eso, para que la gente pueda ir a ver el espectáculo. ¿Qué puede ver el público en WhatsApp? Vamos a ver, WhatsApp en realidad nació de la idea de qué pasa en Albacete, no WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasa en Albacete? El año pasado se dedicó a qué pasaba en Albacete, ¿no? Y lo que pasaba era que venía un circo ambulante que tenía mucho éxito. De hecho, Pajares decía que la Feria de Albacete era la feria salvadora, porque si el resto habían ido muy mal, en Albacete se recuperaba todo y tal. Entonces, bueno, era un espectáculo de variedades que hacía pues alusión al circo de Manolita Chen, sin ser el circo de Manolita Chen. Y este año queremos hacer algo parecido, pero con otra cosa, que es lo que pasa ahora. Y lo que pasa ahora es que tenemos una cantidad de cómicos maravillosos, que unos están triunfando, otros están menos triunfando, otros son más visibles, otros son menos visibles, pero es cierto que tenemos aquí una cuna de cómicos maravillosos y hemos decidido hacer esta feria un canto a la vida, al divertirte, al pasártelo bien. Y dentro de eso, aparte de nuestros cómicos maravillosos, pues tenemos a un grupo de flamencos, a un cómico maravilloso que canta flamenco, que es estupendo, que es Villascusa, que está para comérselo, un ballet de salsa, a Germán Escaso cantando. O sea, es un espectáculo también de variedades, pero que gira en torno al humor, al querer vivir, a la filosofía de la feria, de estar vivo y de vivir el día a día con lo que nos da cada día la Feria de Albacete, que son muchas cosas. Entonces, un poco ese es el espíritu. Y probablemente nos queda un WhatsApp 3, que será el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro que nos espera para la feria? Que probablemente lo haremos o el año que viene u otro año. Pero este año hemos dedicado esto a esta gana que tenemos de los albaceteños de celebrar nuestra fiesta desde la socarronería, desde las ganas de vivir, desde la gana de divertirte, de comer, de beber, de compartir, en cierto modo, ¿no? Pues por ahí va. En el Teatro de la Paz, WhatsApp 2, la segunda parte. Y también se estrena La piel en llamas aquí en Albacete. La piel en llamas va mañana, día 12 y 13, en la Posada del Rosario. Es otra presentación. ¿Una localización? Maravillosa. Y presentamos anteriormente el 8 y el 9. Quien lo probó lo sabe, que ha ido muy bien de público y estupendamente bien. Y esta es la que nos queda ahora, la 12 y la 13, que es un texto que ya se vio aquí. Es un premio nacional de dramaturgia, de CLUA, con una compañía de actores jóvenes que la inmensa mayoría de ellos están estudiando en Madrid arte dramático y se están defendiendo y hacen una versión estupenda. Y bueno, pues la tendremos en ese espacio tan maravilloso, pues los días esos, 12 y 13, estaremos allí. Y además tienes otro evento importante. No tiene nada que ver con La piel en llamas ni con WhatsApp,
Si estoy vivo... A ver quién sobrevive a esta feria, Juanma. Hay que decirlo todo, ¿eh? Si estoy vivo y me queda voz, el día 14 con el gran Víctor Perona, como siempre, como todos los años, que es como una cosa que tenemos que hacer casi todos los años, hacemos otro espectáculo que se llama 55 Plus, que es un poco el resumen de mi vida desde que me fui... Bueno, desde que nací aquí en el 1968 hasta más o menos mi gran triunfo, por decirlo de alguna manera, en Madrid, que es con El Hombre de la Mancha y todo aquello, que es lo que tuvo más repercusión y es lo que un poco lanzó también mi carrera. Y entonces es un discurso que hablo de mi vida, pero con las canciones que acompañaron mi vida durante todo el proceso. Entonces, bueno, pues se cantan temas como El Hombre de la Mancha, El Soñar, Lo Imposible Soñar. Se cantan temas como Qué Tiempo Tan Feliz, que era el que estaba de moda en 1968. En fin, hay muchos temas, hay casi, creo, 14 o 15 temas, y aparte una historia que voy contando para ya rematar, el 14 ya morir y resurgir el 18, porque el fin de semana pienso darlo todo en la feria. Recordar, WhatsApp en el Teatro de la Paz. Efectivamente. Durante toda la feria. Toda la feria hasta el día 17, pases a las 9 de la noche. ¿La Piel en Llamas? La Piel en Llamas, que lo tenemos a las 10 de la noche en la Posada del Rosario, 12 y 13, y el 14 en Global Entradas o Global Caja, el stand, allí estaremos allí cantando, si podemos. Y no os preocupéis porque los precios son económicos, que en la feria hay que apostar por el talento albaceteño. Bueno, pues si van a ver WhatsApp, bueno, si van a ver WhatsApp y aquí y en la Posada, La Piel en Llamas, o sea, es todo producto albaceteño. También para que la ciudadanía vea lo que tenemos, lo que estamos exportando, lo que estamos haciendo, dónde estamos, que es importante que nos reconozcamos, que nosotros somos muy poquito chauvinistas, pero de vez en cuando reivindicarnos está muy bien. Juanma, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por cubrirnos, a vosotros por mandar esta información que es importantísima, porque hay muchísimos eventos y siempre es importante que se sepa que también estamos por aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Juanma Cifuentes, por atendernos.